Hello. Hello, teacher. Hi, good evening. How are you doing? I thank you. And you? Pretty good. Thank you for asking. How are you doing with the platform? Have you worked on the platform? Have you been exercising or completing the exercises from the platform? Mm-hmm. Yes. Yes. Is everything okay? Is everything okay, or it's anything that you need help with it? ¿Hay algo con lo que necesitan ayuda? Solo vi a alguien que escribió de el uso del a y el an. So I don't know if it is here or she, I don't remember. No me acuerdo, pero alguien preguntó, tenía problema con un ejercicio por el uso del a y an. So I think it's not that difficult, but you have just to keep in mind that we use a. Usamos a y an, ambos significan lo mismo. Just remember that we use an cuando el nombre que sigue empieza con un sonido vocal. Y a cuando el sonido que sigue empieza con consonante, the noun. And that's simple. Eso fue lo único que vi que les dio problemita ahora, pero de ahí para allá pues todo bien. Okay, so for today we're going to continue with the section number 3. Vamos a continuar en la sección 3 y pues vamos a también ir a ver un poquito sobre el examen, porque este examen lo tienen que completar el fin de semana. So tienen que tener completo los ejercicios de la sección 1, sección 2, sección 3 y el midterm exam. Eso sí ya tiene que estar hecho. A más tardar ya el lunes ya debe de estar completo todo eso. Igual si necesitan ayuda con lo que sea, algún ejercicio, me pueden escribir. No piensen que porque es sábado o domingo no voy a contestar. Claro que sí, siempre le doy una revisadita al teléfono. A ver que si han escrito algo. Hay que descansar, teacher. Ya vamos a descansar. Gracias. Una consulta, ¿y cuándo terminamos el curso? El 17, creo, de diciembre. Mm-hmm. Ah, el 17, ok. Sí, quiero ver el calendario. Creo que sí, sería... Sí, jueves 17 termina. Ok. Mm-hmm. So, para el jueves 17 ya, pues, quedamos libres. Primero Dios. Y, sí. Y el próximo curso sería hasta en enero, ¿verdad? Sí, pienso que sí. Primero Dios, ajá. Ajá, sí, normalmente no, nunca habíamos llegado a diciembre dando clases, pero pues uh-huh. Me imagino que por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, este, sí. Hemos tenido que hacer las cosas diferentes, pero pues la lucha se hace. Y Eso es lo importante, porque eso también nos ayuda a sentirnos bien, ¿verdad? Que dentro de todo lo que estamos viviendo, hemos encontrado la manera de seguir adelante, ustedes están aprendiendo cosas nuevas. Esto les va a servir para su trabajo, para ayudarle a sus hijos con las tareas de inglés, para lo que sea. Sí. Pues ustedes están caminando hacia adelante. No se han quedado estancados ahí, ¿verdad? Entonces, Perdón, y muy motivador porque como en este tiempo que estamos viviendo, pues, o sea, nos motiva. Bueno, a mí me motiva mucho, pues, vea. Uh-huh. Sí. Sí, pero qué gracias. Bueno. Uh-huh. Quizá ahí vamos tratando de hacer lo posible y como les repito, ¿no? O sea, si tienen problemas con algún ejercicio, escríbanme, no importa si es sábado o domingo, yo estoy ahí. Siempre reviso el teléfono y cualquier ejercicio, pues ahí estamos. Incluso si es del examen, porque a veces el examen da problema. Entonces, vamos a ir viendo también el examen porque hay cositas de que son como truquitos, ¿verdad? Más que todo con los listening. Voy a dar unos 15 minutos antes de terminar la clase. Vamos a ver el examen. Okay. Uh-huh. Y no sé si tienen alguna pregunta con algún tema. Hola. Hola. No. ¿Qué le pasó a esta cosa? Se movió.
Okay, no questions? No question. Question. Okay. Let's see. Igual, como les digo, para mí también es motivador verlos a ustedes, ¿verdad? Porque vienen de trabajar su jornada, algunos tienen que hacer cena antes de conectarse a la clase, algunas mamás de familia tienen que dejar comida a la familia y todo. Entonces, antes de trabajar y todavía se conectan a clases, o de verdad que los admiro, también inspiran y son dignos de admiración. Hay muchas personas aquí que también caballeros que después de su turno de trabajar, ¿verdad? Están dedicando esta hora pues para aprender algo nuevo. So, son un grupo excepcional, de verdad. Gracias. Gracias, teacher. Okay. So, ayer nos quedamos aquí con las WH questions, ¿verdad? Sí. Y de veíamos aquí que eso es como where do you work, what do you do, y el how do you like it. Ahí nos quedamos practicando el qué tanto le gusta su trabajo, how do you like it, all this. Algunos hoy, varios me pidieron las presentaciones, a varios ya se las mandé, espero que no me hagan copia, porque ahí están las respuestas de los ejercicios. Traten de hacerlo sin ver las respuestas. Sí. Okay, so vamos a practicar con esto, Simple Present WH Questions. In this exercise, let me, hoy no se quiere mover. Okay, we have four conversations here. We're going to complete most of them, well, all of them are questions. We need to complete the questions. In the number one, it says, what does your sister do? This is my sister. She's a nurse. Y aquí dice, does she eat? Entonces nos vamos a ir a la respuesta para más o menos tratar de adivinar cuál sería la pregunta. Si la respuesta es, it's difficult, but she loves it. Entonces, ¿qué pregunta era? How do you like it? How? Ajá, how. Aquí tendría que ir, how does she? Like it. Ajá. How does she like it? ¿Qué tanto le gusta ese trabajo? It's difficult, but she loves it. Ok. So, ya hicimos la uno. Vamos a ver la dos. Your brother, y la respuesta dice, in a hotel. He's a front desk clerk. What does your brother work? Excellent. What does your brother do? What does your brother work? Sería... Podría ser, where does your brother work, también podría ser. Porque sí, dice porque que... le contesta en un hotel, ¿verdad? Entonces, si le contesta, en un hotel, es un front desk clerk. Podría ser esa, where does your brother work? In a hotel. Okay, that's a possibility. And, he doesn't really like it. How does he like it? Excellent. How does he like it? Does he like it? Okay. And in the number three, do your parents do your job? I guess they like them. Creo que les gustan sus trabajos. So, ¿cuál fue la pregunta? What do your parents like it? ¿Cuál era la pregunta que hacíamos para preguntar qué tanto le gusta su trabajo? How do your parents like their job? Oh, I guess they like them. I don't remember today in an office in the city. La respuesta fue en una oficina en la ciudad. Entonces, ¿qué falta aquí?
Where do they work? Excellent. Where do they work? Now, in number four, it says, I'm a student. Respondió, I'm a student. Entonces, la pregunta, ¿qué fue? What do you do? I'm a student. Y le responde, ah, sí. Y responde, they are great. I like them a lot. How do you like your classes? Excellent. How do you like your class? Excellent. Y aquí tenemos las respuestas, así como lo han venido trabajando. So, let's repeat at home. What does your sister do? My sister? She's a nurse. How does she like it? It's difficult, but she loves it. Okay, number two. Where does your brother work? In a hotel. He's a front desk clerk. Oh, how does he like it? How does he like it? He doesn't really like it. How do your parents like their job? Oh, I guess they like them. I don't remember. Where do they work? I don't remember. In an office in the city. What do you do? I'm a student. I see. How do you like your classes? They are great. I like them a lot. Okay, so do you have any question about vocabulary? Go ahead. No questions? A lot. ¿Qué significa, teacher? En la última. Sí. Okay, I like them a lot, eso. Sí. Okay, I like it, me gustan. El them se refiere a las clases. Me gustan. Y el a lot es mucho, me gustan mucho. Teacher, ¿qué significa guess? I guess es como cuando usted no está segura de algo y dice yo creo que le gustan, en este caso dice yo creo que le gusta. I guess, okay, gracias. Ajá, creo que le gustan, es cuando I'm not sure, yo creo o yo pienso que, I guess. Eso se utiliza, teacher, en lugar de believe. Sí. El believe es como le puedo decir, como decir yo creo en Dios. Entonces usted dice I believe in God. Pero el I guess es un yo creo, pero como lo dudo, no estoy segura. Es un creer diferente, ¿verdad? Y guess no es adivinar. También, si yo le digo adivina qué, le diría, guess what. Sí, también es adivinar. Any other question? No more question? No, not the share. Okay. Let's see. So we can continue here. Okay.
Here we have some questions that we need to complete. Vamos a completar estas preguntas. Las preguntas son lo que nos da un poquito más de guerra. Son un poquito más difíciles de elaborar que las oraciones, ¿verdad? Okay, complete the questions in this conversation. Number one, where does your brother work? My brother, he works in a department store. What does he do? He works in the shoe department. He's a salesperson. Okay. Y number two, la respuesta es Kelly and Pam are nurses and they work together too. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Si la respuesta es Kelly y Pam son enfermeras y trabajan juntas también. What do Kelly and Pam do? Ajá, la pregunta puede ser ¿qué hacen Kelly y Pam? ¿A qué se dedican? What do Kelly and Pam do? Le quitamos el do. No, what do Kelly and Pam do? Ah, okay. ¿O cuál era la pregunta? Es que a veces se confunden y me dicen, ¿por qué se repite el do? Ajá. No, pero ya entendí. Okay. Okay, y aquí la pregunta empieza con where y la respuesta es at the Springfield Hospital. Where do they work? Ajá, porque nos estamos refiriendo a ella, ¿verdad? Where do they work? Okay, let's continue. Aquí dice, my daughter works in an office. La respuesta fue, mi hija trabaja en una oficina. Where does your daughter work? Excellent. Where does your daughter work? ¿A dónde trabaja? Where does your daughter work? Okay. Y aquí dice, she's an accountant. What does she do? She's an accountant. Number four, it says, Joe and I, we fix computers. Nosotros arreglamos computadoras. Empezando con what, la pregunta sería. Le respondió Joy y yo. Entonces ahí el sujeto puede ser what do they do. No sería they porque they es ellos. Pero si dice le respondió Joy y yo. Somos nosotros. Pero en la pregunta no puede ir we. Ustedes, ¿qué hacen ustedes? Sería you. What do you do? ¿Qué hacen ustedes? Porque Joy y yo respondió, ¿verdad? Joy y yo, we fix computers. Okay, we like it a lot. Nos gusta mucho.
How? How do you live? How do you like it? How do you like it? Aquí están las preguntas. ¿Cómo deberían de haber quedado? Where does your brother work? What does she do? What do Kelly and Pam do? Where do they work? Where does your daughter work? What does she do? What do you and Joe do? How do you like it? Esas eran las preguntas. Así más o menos las hicieron, ¿verdad? Okay, we can practice pronunciation. Let's repeat. Where does your brother work? My brother. He works in a department store. What does he do? He works in the shoe department. He's a salesperson. What do Kelly and Pam do? Kelly and Pam are nurses, and they work together too. Where do they work? At the Springfield Hospital. Where does your daughter work? My daughter works in an office. What does she do? She's an accountant. What do you and Joe do? Joe and I? We fix computers. How do you like it? We like it a lot. Okay, let's complete this conversation. In number one, do you have a job? ¿Cómo se contesta aquí? La respuesta corta, yes, I do. Y luego le dice, oh, what? Y es la pregunta y le contesta, I, a server. Yes, I have a job. Okay, vamos a ir despacio. ¿Cuál es la pregunta para cuando queremos saber a qué se dedica alguien? ¿Cómo le preguntamos? What do you do? ¿Qué haces tú? Y para responder lo que yo hago, ¿cómo digo? I am. Ajá. Entonces ahí solo le falta el am. I am a server. Server también significa mesero o mesera. I am a server. Bueno, waiter es mesero. Waitress es mesera. Y el que pueden usar ambos es server. Eso es lo mismo, nada más que server lo podemos usar para él y para ella. Server. Ahora, si es masculino, waiter. Y para mesera, femenino es waitress. Así como lo vieron en la plataforma. Ok, entonces vamos. Do you have a job? Yes, I do. Yes, I do. What do you do? I am a server. Aquí la pregunta va a empezar con where. ¿Qué significa where?
¿Dónde? Y la respuesta. Exacto. Where do you work? I work at Paul's coffee shop. Aquí va la pregunta de qué tanto te gusta tu trabajo. How do you like your job? How do you like? I really like it. Love it. It's a great job. What time do you start work? I do. El verbo le falta este. I start. Porque la pregunta fue a qué horas empiezas a trabajar. Yo empiezo. I start work at 8 a.m. and I finish. And I finish at 3 p.m. Okay, aquí está lo que hicimos ahorita. Let's repeat. Do you have a job? Yes, I do. Yes, I do. Oh, what do you do? I'm a server. Where do you work? I work at Paul's coffee shop. How do you like your job? I really like it. It's a great job. What time do you start work? I start work at 8 a.m. and finish at 3 p.m. I start work at 8 a.m. and finish at 3 p.m. Okay, now let us take a picture. Vamos a tomar una fotito de la conversación y las voy a poner en... a practicar no más de 3 minutos porque después viene un ejercicio similar. Okay, ready with the picture. Ready? Okay, let's practice the conversation in group. Please join or mute. Like it. It's a great job. What time do you start work? I start work at
8 a.m. and I finish at 3 p.m. Do you have a job? Yes, I do. Oh, what do you do? I am a server. Where do you work? I work at Post Coffee Shop. How do you like your job? I really like it. It's a great job. What time do you start work? I start work at 8 a.m. and I finish at 3 p.m. Okay. Bye. Entonces, Lisette, practicaría ahorita con usted, Araceli. Ok. Empieza usted si quiere. Ok. Do you have a job? Yes, I do. Oh, what do you do? I'm a server. Where do you work? I work at Post Coffee Shop. How do you like your job? I really like it. It's a great job. What time do you start work? I start work at 8 a.m. and I finish at 3 p.m. Okay. Y ahora la inversa. Uh-huh. Okay. Do you have a job? Yes, I do. What do you do? I'm a server. Okay, I think that everybody is back again. I heard a couple of you practicing because fue bien poquito tiempo lo que les puse. Because we need to continue here. Well, this exercise is going to be in groups too. Vamos a hacer el ejercicio similar al anterior, solo que ahora lo van a completar ustedes en grupos. Okay, so van a tomar una picture de esta conversación y van a resolverla en grupo. Ok. ¿Ya tienen la picture? ¿Ya está la foto? Yes. Ok. Ahora en grupo van a tratar de completar la conversación. Así como completamos la anterior, van a completar esta. Les voy a dar, quiero ver, 3 minutos. Para que traten de completarla y luego lo pueda regresar a la sección principal para que revisemos la respuesta. Ahí en grupo ustedes van a discutir cuál es la respuesta, cómo se va a completar. Por ejemplo, aquí la 2, si en grupo pensamos, my brother, a new job, ¿qué falta aquí? Falta un verbo. Have. Ajá, mi hermano tiene un nuevo trabajo, my brother, pero ¿sería have or has? Has. Porque acordémonos que have cambia a has, tercera persona, porque estamos haciendo una oración afirmativa y ahí pueden ir discutiéndolo en grupito.
Okay, so los voy a poner en grupo otra vez para que completen la conversación y discutan las respuestas y luego chequeamos y practicamos. Okay. Okay. Okay, there you go. So click join or unirse and you will get in groups again. Excellent. Guard, es verdad. Ajá. Entonces, sí, así sería como usted dice. What does he doing? What does she do? Y la otra sería he. Ajá. He has. Quizás, ¿verdad? No, sí. Quizás sería. Mm. Porque si tenemos quizás sería, él tiene. Ajá. Entonces sería, como dijo la teacher, cuando hablamos de profesión, de qué somos nosotros, es what do you do, ¿verdad? What he does. Pero si decimos, ajá, pero si decimos él. Es does, porque como es tercera persona. Ajá, he does. Así. No, no sería he does. No. He does a security guard. He does a security work. No, porque no está work ahí después. Sería aquí. El, como decir, él es, ¿verdad? Él es un, porque dice un security. He is a security. No sé. En esta sí no estoy muy seguro. Ajá. Sí, porque ahí dice como que he y el espacio quizás sería he is a security guard. Yo creería que sí, he is a security. ¿Verdad que sí? Pues, pongamos eso. Sí, pongámosle his y ahí después que nos haga la corrección la teacher. Ajá. Entonces, vaya, las siguientes. Sería how do you like. No, ¿verdad? Sería how.
para preguntar este like. How does he like his job? How do you? Pero no, no, no va, no va. How do you like? Porque no es he, porque como está hablando del hermano. Ah, sí, sí, es verdad. How do he like? How does his job, he, verdad? Like. Ajá. Your job. How. Sí, yo supongo, es decir, porque después sí que ese es seguridad. Uh-huh. ¿Cómo, entonces, cómo dijo Bruno? What does he do? Sí, what does he do? What does la respuesta he do sería there. What does he do there? ¿Qué sería he work? Oh, sí, sí. Trabaja como guardia de seguridad. He is, él es un guardia de seguridad. He is. Ajá. He is, ¿dice? Sí, he is a security guard. He is a security guard. Uh-huh. ¿Será que hay que usar el to be? Sí, porque es que lo que sucede es que cuando se pregunta qué haces tú, uno contesta, I am, contesta uno. Uh-huh. Y como aquí es tercera persona, tiene que ser he is. Él es un guardia de seguridad. Guardia de seguridad. Uh-huh. Después, how. How, ahí sería el Dava, Dahi. En ese caso, how does he love? My brother has a new job. Really? Okay, I think everybody is here again. So, let us check your answers. I heard you were working, los escuché trabajando, compartiendo ideas, and it was good. Okay, so, let us check your answers. Así les debió haber quedado.
My brother has a new job. Really? Where does he work? He works at the new clothing store downtown. What does he do there? He's a security guard. How does he like his job? Oh, I guess he likes it. What time does he start work? He starts work at 10 a.m. and finishes at 6 p.m. Do you have those answers? Yes, those were your answers? Perfect. Si esas eran sus respuestas, you did an excellent job. Y si les quedó alguna duda con alguna de ellas, pueden preguntar ahorita cuándo. Todas las preguntas son importantes. Teacher, I'm embarrassed. May I go to the bathroom? Yeah, sure. Of course. Thanks. And the rest of you, do you have any other question? No, teacher. Thanks. Okay, cool. Then almost at the end, we have the placement of adjectives. Okay, and we have a conversation. So esto lo vamos a practicar el lunes. Solo les quería recordar, alguien me preguntó qué significaba esta comita con la S acá, ¿se recuerdan? Cuando no es verbo to be, no es la contracción del verbo to be. ¿Recuerdan que es en esta oración donde dice a doctor's job is stressful? Es cuando... Pertenencia. Es... Doctor is. ¿Hoy? Oí, sería la contracción de, sería la contracción de doctor is, yo. Ah, pero aquí está el is. No, no, antes de. Y entonces, ¿esto qué es? ¿Qué significa esta comita acá? Es para decir el trabajo de doctor. Ajá, el trabajo de el doctor. Entonces, esto es como decir de, el possessive. Uh-huh. Ajá. A doctor's job is stressful. Estoy diciendo que el trabajo de un doctor es estresante. Uh-huh. Entonces eso le sale en la plataforma y alguien por ahí me preguntó, creo que es alguien que quizá vio antes antes de la sesión, y me preguntaron qué quería decir eso. Yo recuerdo que lo vimos en el módulo 1, pero no estuvieron conmigo. Igual con el teacher que estuvieron les explicó las formas de hacer possessive. Esto es possessive. So, si yo quiero decir, quiero ver. El trabajo de mi madre es... El trabajo de mi madre es fantástico. My mother. Y esta comita con esta S es un de, possessive, de ella. My mother's job. Is fantastic. My mother's job is fantastic. Estoy hablando que el trabajo de mi mamá es fantástico. Si yo quiero decir el carro de Alberto es blanco. Alberto's car is white. Esto es un possessive, es para indicar posesión sobre el nombre de esta persona, ¿verdad? Alberto's car is white. I'm back. Thank you, sir. Okay. Nice. Perfect. Okay. And also you can say for any kind of sentences when you want to express possessions over a name, you use that apostrophe and the S. Cuando quiere indicar posesión
sobre el nombre de, ese, se usa esa comilla con esa S. No sé si les quedó como claro. ¿So? Yes. Okay, no questions so far? No questions. Pero, teacher, pero solo es como para algo como personalizado. Sí, es un possessive más personalizado, porque por ejemplo, okay, I can say Cynthia. Cynthia lives in a house, okay? Her house is beautiful. Okay. So, puedo decir, Cynthia vive en una casa. Este es el possessive acá. Her es el su que usamos cuando nos referimos a algo de ella, ¿verdad? Her house is beautiful. Pero si yo me quiero evitar todo esto y hacerlo de una forma más corta y sencilla, siempre hablando de algo que ella posee, yo quiero decir que su casa, la casa de Cynthia, es bonita. Entonces, para evitar todo esto, en vez de usar el her, voy a usar el nombre de ella y el, yes, esto se llama possessive noun. Cynthia. Yes, house is beautiful. House is beautiful. Ay, lo escribí al revés aquí. De, sí, se me fue una U de más. Ok, es que este teclado lo detesto. Cynthia's house is beautiful. Estoy diciendo lo mismo, pero es una forma más corta. Y en vez de usar el possessive her, este es un possessive adjective. Entonces estoy usando el possessive noun, no, un nombre posesivo. Así se conoce, como nombre posesivo. Possessive noun, possessive pronouns y possessive adjective. Son tres formas de demostrar posesión. Esta es la más sencilla, es la más fácil y la más corta, poniendo esta comita con esa S. Y el nombre de la persona. Se ve mucho en negocios también. Echaré una pregunta ya para leerlo. Se dice Cynthia. Cynthia's. Cynthia's house. Cuando un nombre termina en S, como por ejemplo Carlos, ahí sí, o sea, solo gramaticalmente se le pone la comita. Ya no se le agrega otra S. Ah, ok. Cuando, no, porque debería así, entonces no, solo se le agrega la comita. Pero eso es ya cuando un nombre termina en S, no podemos pronunciar una S adicional. Es decir, como... ¿Y entonces cómo se pronunciaría ahí? Normal, Carlos. Carlos. Ajá, y lo que quiera decir de él, ¿verdad? Por ejemplo, el no iba a decir el perro, pero se va a oír feo. Ah, el gato. Carlos Cat. No, pero el gato de Carlos. Otra pertenencia. Computer. Hola. Carlos computer is fast. La computadora de Carlos es rápida. Carlos' computer is fast. Y así ya estamos, se entiende el contexto, la misma plática, nos hace entender que estamos hablando de una pertenencia de él. No necesariamente porque pronunciamos una S adicional o no la pronunciamos, pero en el caso de los nombres, como por ejemplo el, mencionábamos Cynthia, ahí sí mencionamos la S, Cynthia's. Cynthia's computer is fast. Pero el apóstrofe es lo que ya... El apóstrofe es lo que, ajá, sí, porque alguien preguntó eso, qué significaba eso. Me preguntaron por chat temprano, no sé quién fue, ¿no? So me pregunté y contesto así entre que trabajando, entre un... Entonces, sí, alguien me pregunta y por eso me detuve un poquito acá. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No questions?
No question. Okay, so remember that you need to complete, necesitamos que completen la sección 3. A ver si no se trabó la plataforma porque ya ratos estoy aquí dentro. Una consulta. ¿Sí? Referente a la plataforma y a este curso. El examen evaluado es al terminar el 3. Sí, por ejemplo, aquí estamos en la sección 3. Tienen que haber completado todos estos que dicen knowledge check, ¿verdad? Porque todo eso es calificado. Luego aquí le vamos a ir dando siguiente, siguiente. Aquí usted si se va fijando, aquí ya van los nombres de los ejercicios. 3.5, lesson objective, y aquí vamos avanzando, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.12. Otro knowledge check, el 3.13. Y si le sigo dando siguiente, ahí ya está cargando el examen. Ok, ahí ya cargó el examen. Aquí ustedes se fijan que dice midterm. Este ya es el examen. El examen de mitad, ¿verdad? Porque estamos terminando la segunda semana y son 4 semanas de clase. Entonces este es el examen que se hace a mitad. Y luego hay uno al final, ¿verdad? En 2 semanas tienen que completar. Este examen lo tienen que hacer a más tardar el domingo en la tarde para que el lunes ya el personal de administración vean que ustedes van al día con la plataforma. Tienen que tener completos todos los knowledge checks, sección 1, 2, 3 y este examen. Al abrir el primero acá dice listening. Entonces le damos clic ahí. Y aquí vamos a ir contestando, instrucciones están en inglés y están en español. Escucha la conversación y selecciona la respuesta correcta para cada oración. A veces, con solo darle clic acá, ya me va a hacer escuchar el audio. A veces no, a veces hay que darle, por ejemplo, ahorita a mí no me está funcionando acá. No me funciona este play. Entonces vengo y le doy clic en este cuadrito de acá. Para poder escuchar y luego responder, vamos a reproducir. One. Ahí está, lo escuchan, ¿verdad? I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? Sí, lo escuchan, ¿verdad? Yes, y a veces no funciona así tampoco. Ya vieron que a mí me funcionó así, pero no me funcionó la primera. Cuando eso sucede, le dan aquí. Y este botoncito descarga el audio. Y luego usted lo tiene que buscar. Por ejemplo, si yo lo descargo ahorita, lo tengo que buscar luego en la computadora, en la sección de descargas. Y ya me queda ahí guardado el audio y de ahí lo reproduzco. Entonces ya saben, si mañana se encuentran con que no le funcionó la primera, váyanse al cuadrito de arriba y le dan acá. Si aún así no pueden escuchar, entonces descárguenlo acá y se va a su computadora. Y si cualquier problema, escriban. Yo estoy ahí, de repente voy a estar chequeando a ver si ustedes necesitan ayuda. Igual si no, escriban al grupo. Si algún compañero está por ahí y ya pasó por la misma situación, les va a ayudar también. Así que tienen opciones de ayuda, tienen muchas. Pueden escribir al grupo y cualquier compañero les contesta. O si les da pena o no sé, pueden escribirme a mí también. Y eso no hay problema. Igual, acuérdense que a veces la plataforma se queda pegada. Hay que darle aquí refresh. Y le pueden ir dando para que no se les vaya a trabar. Ok. Y eso sería todo por ahora. So, good luck in your exam. And I see you on Monday. Ya la próxima semana solo va a ser de lunes a jueves. Van a descansar viernes. So that's like un incentivo. Okay. So ya saben, cualquier cosa me pueden escribir o pueden escribir al grupo. Y importantísimo, ¿verdad? Completen todo lo que ya mencionamos. Okay. So okay. See you on Monday. Have a nice weekend. Good evening. Happy weekend. Bye. Have a nice weekend.
Sí.